Buenos días. Esta es la segunda conferencia del ciclo temático de astronomía, radioastronomía cometaria, en la que hablaremos del espectro electromagnético. El espectro electromagnético es un enorme intervalo o conjunto de frecuencias o de longitudes de onda en las que se distribuye la energía de la radiación electromagnética. La frecuencia y la longitud de onda están relacionadas con la rapidez de propagación de las ondas electromagnéticas de acuerdo a la ecuación C igual a nu por lambda. Es decir, la rapidez de propagación de las ondas electromagnéticas es igual a la frecuencia de la radiación electromagnética multiplicada por la longitud de onda de la onda electromagnética. Recordemos de nuestra sesión sobre las ecuaciones de Maxwell, que C es igual a 1 sobre la raíz de epsilon sub 0 mu sub 0. Es decir, 1 sobre la raíz de la constante de la permitividad en el vacío multiplicada por la constante de permeabilidad magnética del vacío, que numéricamente están dados como siguen: 8,85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro, son las unidades de la permitividad eléctrica en el vacío, multiplicada por 4 pi por 10 a la menos 7 henrios sobre metro. Si realizamos esta operación, obtenemos la cifra que está escrita aquí en la diapositiva. O sea, 299.792.458 metros por segundo. Que como en muchos aspectos y en muchos temas prácticos, de aplicación práctica de la teoría de las ondas electromagnéticas, y sobre todo a la hora de trabajar con el espectro electromagnético, se aproxima a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, y en muchas ocasiones en otras unidades, que no son las del sistema internacional, que no son las del sistema MKS, a 300.000 kilómetros por segundo. Este valor de muy aproximado de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo se acostumbra a utilizar muchísimo en la región de las radioondas, o sea, en la región correspondiente a la región de radio del espectro electromagnético, que de acuerdo a las características físicas de su correspondiente energía, se dividen en el dominio de la frecuencia utilizando numéricamente múltiplos de 3 para facilitar las operaciones. También tengamos en cuenta que la energía de un fotón de radiación electromagnética, dependiendo de su frecuencia o de su longitud de onda, está dada por la ecuación de Planck, E igual a h nu, que significa que la energía es igual a la constante de Planck, denotada como h, por la frecuencia de la radiación electromagnética, denotada como mu. O bien, utilizando la expresión que mencionamos en el pasado,
en la pasada conferencia, la relación entre la rapidez de las ondas electromagnéticas y la frecuencia y la longitud de onda. Entonces, si despejamos la frecuencia, podemos también expresar la energía como igual a la constante de Planck, H, multiplicada por C, la rapidez de las ondas electromagnéticas en el vacío, y dividida por la longitud de onda. El valor numérico de la constante de Planck es 6.62 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Una constante que Max Planck nunca se molestó en determinar o calcular. Esta constante fue verificada posteriormente a la publicación del artículo de Max Planck de 1901. Fue verificada en varios experimentos. Fue verificada, por ejemplo, en el experimento hecho por Millikan del efecto fotoeléctrico. Y fue verificada en otros experimentos por el mismo Millikan, Robert Millikan, uno de los protagonistas esenciales en la experimentación y la confrontación de las nacientes ideas, conceptos y formalismo matemático de la teoría cuántica, y por otros experimentalistas de la época. Bueno, C, ya volvemos a ser enfáticos, es la rapidez de propagación de las ondas electromagnéticas en el vacío, y que numéricamente está dada por esa cifra de 299.792.458 metros por segundo, y que, como ya lo dijimos antes, para efectos prácticos, C será igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y la constante de Planck, 6,626 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Estas definiciones conceptuales y este sencillo formalismo matemático es muy necesario para continuar discutiendo nuestros conceptos fundamentales acerca del espectro electromagnético. Trabajaremos con estos conceptos y con estos sencillos formalismos matemáticos para tratar de dilucidar los aspectos físicos más esenciales del espectro electromagnético. Tenemos entonces aquí un esquema gráfico, un esquema representativo a nivel gráfico de lo que es el espectro electromagnético, de cómo podemos, digamos, distribuir este conjunto de frecuencias o de longitudes de onda en una representación gráfica. Entonces, utilizaré mi cursor para mostrar cómo lo hemos dispuesto. Si hubiese podido disponer al contrario, es indiferente. En esta ocasión, y como en muchos otros gráficas que pueden encontrar en internet, que pueden encontrar en los textos de ondas electromagnéticas, de campos electromagnéticos o en textos de radioastronomía, normalmente a la izquierda está la región más energética del espectro electromagnético y a la derecha está la región menos energética. O sea, en esos términos estamos diciendo que, por ejemplo, a partir del visible, están las regiones más energéticas, que corresponden entonces a los rayos ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma y los rayos cósmicos. La región intermedia, que es el espectro visible, o sea, esa región muy pequeñita del espectro electromagnético que detectan nuestros ojos, nuestros, como ya lo dijimos, transformadorcitos inversos de Fourier que tenemos haciendo parte de nuestro cuerpo, de nuestra estructura como seres humanos. Y luego encontramos el infrarrojo, las microondas y la grandísima zona del radio, que es una región correspondiente a bajas energías. Pero miremos un poco de cerca en términos de los dos parámetros
que definen la rapidez de las ondas electromagnéticas de manera escalar, que es la longitud de onda y la frecuencia de la radiación electromagnética. Entonces, si nosotros observamos en la parte superior, en el renglón superior, por decirlo así, inmediatamente debajo de las etiquetas para cada una de las regiones del espectro electromagnético, vamos a encontrar en términos de la longitud de onda, y si observamos, vemos que las grandes longitudes de onda corresponden a la región del radio. Observen que en las frecuencias extremadamente bajas, las longitudes de onda de una onda electromagnética son del orden del miriámetro, del orden del kilómetro, del orden del metro, del orden del centímetro, que son longitudes de onda largas, longitudes de onda grandes, largas, significativas, que podemos observar con nuestros ojos y podemos, digamos, recordar rápidamente que 1 milímetro es algo medible por nuestros sentidos, por el ojo humano. Y luego vienen ya unas regiones de ondas cuyas longitudes de onda van disminuyendo hacia una región en la cual ya hay que medirlas utilizando tecnología, microscopios, utilizando instrumentos adecuados a nivel tecnológico para medir, porque son muy pequeñitas, ya no tan apreciables realísticamente por el ojo humano. Y ya pa pasamos entonces a la región del ultravioleta, que son del orden de los 10 a la menos 8 metros, del orden de los 10 a la menos 7, o sea, tamaños del orden del micrómetro, del orden de los órdenes moleculares, de los órdenes atómicos, inclusive recordemos que 10 a la menos 10 astron, perdón, 10 a la menos 10 metros equivale a un astron. Y un astron aproximadamente es el diámetro de la órbita del electrón en el átomo de hidrógeno, que es el átomo más fundamental del universo, el más sencillo, el más abundante del universo, y que tiene el tamaño del orden de un astro, 10 a la menos 10 metros. Y enseguida encontramos longitudes de onda mucho más pequeñitas, hasta llegar aproximadamente aquí en el cuadro, de 10 a la menos 15, pero obviamente pueden ir más allá, ya miramos los topes máximos y mínimos. Y bueno, entonces observemos que la longitud de onda en la región de radio, esas longitudes de onda son muy grandes. Y en las regiones en la región más energética del espectro electromagnético, son muy pequeñitas. De las longitudes de onda muy grandes a las longitudes de onda muy pequeñitas. Desde la zona o región de muy baja energía hasta la zona de muy alta energía. Y como la frecuencia es proporcional, o mejor, al contrario, la energía es proporcional a la frecuencia. Recuerden que la energía es H por nu. Entonces, observemos aquí, las regiones de más baja energía, claro, entonces son frecuencias muy pequeñitas, son frecuencias muy pequeñitas, y las regiones de muy alta energía son regiones de muy alta frecuencia, porque existe una proporcionalidad directa entre la energía y la frecuencia. Observen, 10 a la 22, 1 sobre segundo, o hertz, 1 sobre segundo equivale a hertz, 10 a la 22, 10 a la 23, aquí observemos que es 10 a la 5, 10 a la 4, 10 a la 3, 10 a la 2, 10 a la 1. O sea, las regiones de bajas frecuencias corresponden también a las regiones de bajas energías.
Las regiones de altas frecuencias corresponden a regiones de altas energías, porque su proporcionalidad es directa. Y en términos de la longitud de onda es al contrario. Claro, si retrocedemos la diapositiva, vamos a encontrar la razón matemática por lo que está distribuido en el gráfico de esa manera. La energía es proporcional a la frecuencia. O la energía es inversamente proporcional a la longitud de onda. Bueno, pero establezcamos unos límites inferior y superior, o como dijera un matemático, una cota inferior y una cota superior, tanto en frecuencias como en longitudes de onda. Técnicamente, tecnológicamente, lo que se puede detectar, el mínimo de frecuencia detectable, estudiable, interpretable con la tecnología de nuestros días, es aproximadamente una frecuencia de 30 Hz. Recordemos que desde aquí, por debajo de esa frecuencia de 30 Hz, corresponde a las ondas electromagnéticas emitidas por el cerebro humano. Y en el otro extremo, las longitudes de onda, las frecuencias de radiación electromagnética más elevadas que puede detectarse con la tecnología actual están aproximadamente en 3 por 10 a la 24 Hz. Observen que es, como se dijo en la definición, el espectro electromagnético es un enorme conjunto de frecuencias o de longitudes de ondas en las que se distribuye la energía de la radiación electromagnética. Desde 30 Hz hasta 10 a la 24 Hz. Es un enorme conjunto de frecuencias. O en términos de la longitud de onda, desde 10 a la 7 metros hasta 10 a la menos 16 metros. Volvamos a recordar nuestra definición del espectro electromagnético. Es un conjunto enorme, gigantesco, de frecuencias o de longitudes de onda en las que se distribuye la energía de la radiación electromagnética. Y en una región central, realmente no podemos hablar de que esto sea exactamente el centro, pero en una región aproximadamente central, a grosso modo, una región central en el espectro electromagnético, de energías moderadas, está esa región que el ojo humano, esa estructura tan compleja, tan complicada, que permite captar la información de ese mundo que nos rodea, de ese universo que nos rodea, de todo ese conjunto de objetos que constituyen lo que llamamos la materia ordinaria, o sea, la materia detectable, observable electromagnéticamente, que sabemos es aproximadamente, sabemos de las noticias de los cosmólogos, o los descubrimientos y el estudio de los cosmólogos, que esa materia ordinaria constituye apenas el 5% de todos los ingredientes del universo. Recordemos que la materia oscura es aproximadamente el 22%, que la energía oscura es aproximadamente el 74-73%, y que la materia
ordinaria la materia que emite o absorbe ondas electromagnéticas, la materia observable electromagnéticamente, es decir, la materia que podemos observar con nuestros ojos o con la extensión de nuestros instrumentos creados para observar en una región más allá del espectro electromagnético energéticamente o más por debajo de la región visible, ¿tá? En todo el rango del espectro electromagnético, esa materia es apenas aproximadamente el 5%. Pero bueno, hablemos de que esta pequeña región central del espectro electromagnético que observan nuestros ojos y que se denomina la región visible del espectro electromagnético. Y que con alguna precisión comienza en una región menos energética de 7.500 astrum, correspondiente al rojo, a esa región de la radiación electromagnética que cuando interactúa o llega a nuestro ojo y es detectada, produce la sensación de ese rojo oscuro, ese rojo que está ahí en la frontera con la siguiente región que es el infrarrojo. Y que aproximadamente comienza en esa frontera con un valor de aproximadamente 7.500 astrum de longitud de onda. Y se extiende pasando por el rojo, el amarillo, el verde, el azul claro, el azul cielo, por llamarlo así, el violeta, y ese violeta que está ya en la frontera con el ultravioleta, que es una zona ya muy energética del espectro electromagnético y que hace daño a nuestros ojos si lo observamos directamente, esa radiación electromagnética, y que se sitúa aproximadamente en esa frontera a 3.800 astrum de longitud de onda. Hemos querido poner esos límites tal cual la información en los libros de texto, en los artículos, y establecer un ancho aproximado de ese espectro electromagnético, muy bien aproximado, de 3.700 astrum. Teniendo en cuenta que el astrum es una unidad que equivale a 10 a la menos 10 metros, o a 10 a la menos 8 centímetros. 10 a la menos 8 centímetros es algo de niveles atómicos. El astrum es una unidad de medida atómica. Este rango de 3.700 astrum es un rango muy pequeñito del espectro electromagnético. Y vamos a hacer un ejercicio interesante. Es un ejercicio en el cual se ha hecho un cálculo numérico, digamos que aceptémoslo, un poco tosco, pero es el único modo de acercarnos a una percepción realística de lo que observan nuestros ojos, del ancho de ese rango que llamamos la región visible del espectro electromagnético. Entonces vamos a hacer unas operaciones que no son tan, digamos, tan aceptadas por muchos colegas de la física, pero es el único modo que tenemos de hacer un cálculo didáctico para tener como un acercamiento realístico, una percepción realística de lo que observan nuestros ojos y el ancho en longitudes de onda, del ancho en longitudes de onda de esa región tan importante para nosotros. Entonces, si ese ancho son 3.700 astrum, entonces nosotros queremos ver pasar esos astrum a metros. Esa es la primera operación que nosotros vamos a hacer.
Y es una operación técnica, o sea, estamos aplicando un factor de conversión. Un astron equivale a 10 a la menos 10 metros. Entonces, si lo disponemos como fraccionario de esta manera, podemos cancelar los astron y que nos queden metros. O sea, aplicamos el factor de conversión. Aplicar es un factor de conversión a la larga, muy a la larga, en el contexto conceptual y matemático de la ciencia, es aplicar una operación de simetría. Es aplicar técnicamente la ley modulativa de la multiplicación. Y entonces hacemos la operación, y claro, hacemos esa operación, sería 3.700 por 10 a la menos 10 metros, pero entonces si dividimos este 3.700 entre 1, 2 y 3, entonces podemos expresar como 3.7 por 10 a la menos 7 metros. Entonces, en metros, el tamaño, el largo, por decirlo así, escuetamente, coloquialmente, es de 3.7 por 10 a la menos 7 metros. El ancho del espectro electromagnético observado mediante la instrumentación científica actual. Entonces, ese ancho observado, recordemos los límites que establecimos, lo que detecta la instrumentación científica actual, todo esto en longitudes de onda, como lo decimos acá, el ancho del espectro electromagnético observado mediante la instrumentación científica actual va de 0 hasta 10 a la 7 metros, o si lo queremos decir de 0 a 10.000 kilómetros, desde 0 a 10 a la 7 metros. Entonces lo que vamos a hacer es una comparación entre este ancho del espectro visible, de la región visible del espectro electromagnético, o sea, la región que captan nuestros ojos, nuestros transformadorcitos inversos de Fourier. Vamos a comparar ese ancho con todo lo que lo que es posible observar mediante la instrumentación científica actual de la radiación electromagnética, de ese enorme conjunto de frecuencias o de longitudes de onda. Entonces, abusando, como lo digo aquí, abusando de los conceptos y de la matemática, tenemos que, haciendo esa comparación, y la comparación pues es hacer un arreglo aritmético, o hacer una regla de tres, como a veces se le conoce, y abusando de los conceptos y de la matemática, tenemos que el ojo humano, si hacemos esa comparación, estaría observando aproximadamente 3.7 por 10 a la menos 12 por ciento. O sea, aproximadamente el 0,00000000004%. Es decir, nuestra gran conclusión es que el ojo humano, sin la ayuda y el complemento de la instrumentación científica y la tecnología, el ojo humano como tal, que solamente observa esa región del espectro electromagnético, denominado la región visible del espectro electromagnético, observa un porcentaje del espectro electromagnético ridículamente mínimo. Es nuestra conclusión, ¿no? O sea que, de la mano con la ciencia, fue muy necesario desarrollar la tecnología, porque el ojo humano solamente tenía la posibilidad de observar el universo en apenas una mínima, extremadamente mínima región de todo ese espectro electromagnético, de ese gigantesco
gigantesco conjunto de frecuencias o de longitudes de onda en las que se distribuye energéticamente la radiación electromagnética. Sin la instrumentación que surgió precisamente basada en esas ecuaciones de Maxwell, basada en todo el desarrollo científico y tecnológico que produjeron esas ideas maravillosas, ese formalismo conceptual maravilloso formulado por Jesper Maxwell. Sin la ayuda de la tecnología que fue posible gracias a ese desarrollo rápido y en espiral que permitió la teoría de Maxwell, no pudiésemos observar el universo sino en un pequeñísimo rango del espectro electromagnético, y no como la ciencia lo hace hoy, de poder observar a lo largo de todo el conjunto de frecuencias o de longitudes de onda, o sea, desde los 30 Hz hasta los 3 por 10 a la 24 Hz, o desde los 10 a la menos 16 metros hasta los 10 a la 7 metros. Solo es posible con ese enorme desarrollo tecnológico que se generó. Claro, fundamentado en la teoría de Maxwell, pero con el complemento de las nuevas y modernas teorías de la física, la mecánica cuántica y la teoría de la gravitación moderna. Pues porque podemos estar pensando, ¿cómo se está observando el universo hoy? Con ondas gravitacionales. ¿Cómo se pudo deducir una cantidad y se está deduciendo una cantidad de conocimiento del universo? ¿Cómo se está construyendo un cuadro científico del universo con los métodos basados en las lentes gravitacionales? Entonces, vemos que la teoría del campo electromagnético está muy bien acompañada con la física cuántica, con la teoría de la gravitación moderna o la relatividad, como se conoce. Bueno, concentrémonos un poquito en el espectro electromagnético visible. Por regiones de esa pequeñísima región que llamamos el espectro visible, por regiones, esa radiación electromagnética, cuando interactúa con todos los componentes, los sensores que tiene nuestro ojo, produce unas determinadas sensaciones que nosotros denominamos color. Y entonces, por ejemplo, cuando llegan ondas electromagnéticas que estén entre aproximadamente 3.800 astron a 4.500 astron, entonces eso me produce la sensación del color violeta. O las de 4.500 astron a 4.950 astron me producen la sensación del color azul. O sea, cuando ocurre toda esa transformación allá, al ojo llega la radiación electromagnética, es captada por todos esos elementos y componentes del ojo humano, es transformada y todo eso, la imagen es enderezada ya en el cerebro, en nuestro cerebro se produce esa sensación. Por ejemplo, entre 4.950 astron y 5.700 astron, entonces se produce la sensación de verde. Entre 5.700 astron y 5.900 se produce la sensación de amarillo, o entre 5.900 astron y 6.200 astron la sensación de naranja, y entre 6.200 astron y 7.500 astron la sensación de rojo. Y hablamos en términos de longitudes de onda porque es más sencillo. Si nosotros consultamos una tabla del espectro visible en términos de frecuencias, pues nos vamos a encontrar con unas cifras con coeficientes del orden de 6, de 7, por 10 a la menos 14, casi todo
casi durante todo el rango del espectro electromagnético. Y no es tan sencillo como trabajar con longitudes de onda. Es por ese motivo que de región a región se utiliza bien sea longitud de onda o bien sea frecuencia, dado el nivel de claridad que puede proporcionar el uso de uno u otro parámetro para abordar ciertas regiones del espectro electromagnético. Entonces, en el caso del espectro visible, pues es más sencillo comprender, interpretar, construir nuestras propias percepciones utilizando el parámetro de longitud de onda. Bueno, y entonces venimos acá a la región de radio. Y vamos entonces, vemos entonces una tabla que nosotros tenemos acá, el nombre de la frecuencia, la abreviatura, la frecuencia o la longitud de onda. Y entonces miremos en el primer renglón de esta tabla, en la primera fila de esta tabla, la segunda fila, pues, las frecuencias tremendamente bajas, ¿no?, que son inferiores a 3 Hz. Y esas inferiores a 3 Hz, pues, en la actualidad, no existen instrumentos aún que puedan permitir un estudio físico completo de estas frecuencias de este orden. Extra baja frecuencia de 3 a 30 Hz. Habíamos mencionado que de 3 a 30 Hz están en particular porque hay muchas otras fuentes de radiación electromagnética que emitan ondas que caigan en este rango de frecuencias, pero en particular, por ejemplo, de tantas fuentes podemos mencionar el cerebro como una de esas fuentes que emite radiación electromagnética entre 3 y 30 Hz. Entonces los especialistas clasifican allá, quienes trabajan en ese entorno, en ese ambiente. De pronto los neurólogos estudian las ondas electromagnéticas cerebrales y todo eso, allá las clasifican en ondas tipo alfa, tipo beta, tipo, bueno, y las han caracterizado, pero en el momento no se sabe mucho de esas ondas electromagnéticas, ¿sí? Es el avance que han producido los grupos especializados interdisciplinarios para estudiar las ondas electromagnéticas del cerebro. Ahora, entonces, venimos y miramos la super baja frecuencia. Super low frequency. Va de 30 a 300 Hz. Son ondas extremadamente largas en las que hoy se experimenta por parte de algunos radioaficionados en algunas partes del mundo y también por laboratorios universitarios, de 30 a 300 Hz. Es de anotar que los resultados de esas investigaciones que se produzcan en este rango pueden servir para avanzar en este rango más bajo aún en frecuencias. Entonces, luego viene ultra baja frecuencia, ultra low frequency, que va de 300 a 3000 Hz. O sea, 3 kilohertz. Y aún no hemos llegado a una región que sea, digamos, usual en la tecnología y en las comunicaciones. Son ondas, son regiones en las que se experimenta, pero no son tan usuales en la tecnología, en las telecomunicaciones, en las comunicaciones. Además que tengamos en cuenta que las telecomunicaciones trabajan cada día en frecuencias de la zona de radio más altas. Muy baja frecuencia, very low frequency, de 3 a 30 kHz. Y aún seguimos en zonas donde se trabaja es en el laboratorio, en los laboratorios de investigación científica, en los laboratorios universitarios, etcétera, etcétera. Baja frecuencia, low frequency,
de 30 a 300 kilohertz, y seguimos aún en una zona no muy usual por la tecnología. Y no es muy usual porque los tamaños de las antenas son enormes. O si se quieren hacer antenas pequeñas, se tiene que disponer de un hardware bastante costoso. Media frecuencia, medium frequency, de 300 a 3000 kilohertz. Y 3000 kilohertz son 3 megahertz a la larga, ¿cierto? O sea, de 300 kilohertz a 3 megahertz. Entonces, aquí sí ya encontramos uso comercial, científico, académico, en comunicaciones, telecomunicaciones, en esta región del espectro electromagnético. Recuerden que la frecuencia de electromagnética en la que trabajan las emisoras de AM, o sea, el dial de AM, la región electromagnética de la radio que funciona en amplitud modulada, trabaja en esta región. Recordemos que el ancho de esa región en muchos países, en particular en el nuestro, en Colombia, va de 540 kilohertz a 1600 kilohertz. Y esto cae en ese rango. O sea, aproximadamente podríamos situar la mitad de la banda AM en 1 MHz. Y esta banda va de 300 kilohertz a 3 MHz. Y en esta banda entonces trabaja la radio AM. ¿Qué más podríamos encontrar ahí? En medium frequency podemos encontrar, por ejemplo, canales de comunicación de la Cruz Roja Internacional, canales de comunicación de la Defensa Civil, porque tiene su organización internacional también. Canales de comunicación de muchas organizaciones humanitarias. También encontramos canales de comunicación de muchas organizaciones internacionales dedicadas a la seguridad nacional de sus respectivos países. Organizaciones dedicadas a la vigilancia, por ejemplo, de las órbitas de los satélites artificiales, canales de emergencia para organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de socorro y de situaciones de desastre, como la Cruz Roja, la Defensa Civil, canales de comunicación ahí. Bueno, alta frecuencia, high frequency, es una banda muy trabajada en las universidades de primer mundo, en los laboratorios y en algunos otros países de tercer mundo, como Argentina, como Brasil, como México, por ejemplo. Y en muchas universidades de primer mundo tienen sus laboratorios para trabajar en esta región high frequency, de 3 a 30 megahertz. Los radioaficionados tienen sus canales asignados. Y también la radioastronomía tiene aquí sus canales asignados, en el anterior también. Vamos a verlo en unas diapositivas más adelante. Entonces, de 3 a 30 megahertz también encontramos a la Defensa Civil, a la Cruz Roja, a muchas organizaciones humanitarias, a muchas organizaciones de prevención y desastre, de prevención de desastres y de ayuda internacional en situaciones de riesgo, bueno, etcétera, etcétera. Very high frequency, de 30 a 300 megahertz. Y vamos a mencionar aquí de una vez la radio FM. La radio FM, recuerden, está en nuestro país, por ejemplo, está aproximadamente entre 87 megahertz y 108 megahertz. Cae en la región de VHF. Aquí encontramos muchos canales de comunicación.
de instituciones gubernamentales, también encontramos a canales de la Cruz Roja, de la Defensa Civil, porque ellos tienen en todas las regiones del espectro electromagnético, tienen canales de comunicación. En esta región también encontramos, obviamente, bandas asignadas a la radioastronomía, a la meteorología, a la geofísica, a la sismología, bueno, a muchos áreas de la ciencia y de la ingeniería también, a nivel satelital y todo eso. Bueno, en esta región también funcionan, por ejemplo, muchos teléfonos inalámbricos de hogar o muchos hardware inalámbrico de hogar, también muchas empresas privadas que pagan a los dependencias gubernamentales por el uso de ciertas franjas en esas regiones, por ejemplo, las empresas de vigilancia, las empresas de buses, las empresas de transporte aéreo, de transporte marítimo, ultra alta frecuencia, UHF, ultra high frequency, de 300 a 3000 megahertz. Entonces llegamos a una zona que es la zona del espectro electromagnético donde nació la telefonía móvil celular, aproximadamente entre 800 y 840 megahertz, dependiendo del país. Por ejemplo, en nuestro país la telefonía móvil celular incursionó por primera vez en la región de los 804 megahertz. Entonces, aquí tenemos una región bastante activa. Está la telefonía móvil celular, está la televisión digital terrestre, está algunas radios satelitales y también está la radioastronomía. Miren bien que está a 3000 megahertz, 1420.4 megahertz. Es la frecuencia en la que se explora y se estudia cómo se distribuye y cuál es la densidad del hidrógeno neutro en el universo. ¿Qué tanto hidrógeno hay en las galaxias? ¿Qué tanto hidrógeno hay en el medio interplanetario? ¿Qué tanto hidrógeno hay en el medio interestelar? ¿Qué tanto hidrógeno hay en las atmósferas estelares? En las atmósferas planetarias. Todo eso se investiga a 1420.4 megahertz. Y en otras frecuencias se estudia el Sol. En esta región hay mucha radioastronomía. En esta región se estudia el Sol, se estudia algunas bandas, se estudian alguna, la producción de materiales cometarios en algunas regiones. En esta región de VHF y UHF se explora bastantes objetos, no solo del sistema solar, sino de fuera de nuestro sistema solar, de nuestra galaxia y extragalácticos. En esta región de 300 a 3000 MHz fue donde se construyeron los primeros radiomapas del universo por parte del profesor John Krause en la Universidad de Ohio, con su gran proyecto, con su admirable proyecto Big Ear, el gran oído, que estaba constituido por decenas de antenas diseñadas por él, que se conocen hoy como las antenas espirales tipo Krause, con las que él construyó los primeros radiomapas del cielo muy precisos, que aún muchos radiomapas de esos se usan. John Krause murió hace poco, una década, tal vez una década y media. Era un buen radioaficionado, un astrofísico importante, un profesor de ingeniería muy brillante. Bueno, entre 300 y 3000 megahertz. Está también parte de la televisión satelital, bueno, todo eso. Y están asignadas también bandas de la meteorología, de las ciencias ambientales, de la geología, bueno, etcétera. Super high frequency de 3 a 30 gigahertz. Este es muy importante porque aquí ya empiezan a haber algunas líneas
donde se pueden explorar la producción de componentes químicos que constituyen las cortezas volátiles de los cometas. Se puede estudiar, se pueden estudiar señales provenientes de muchas regiones de nuestra galaxia y extragalácticas, de extra alta frecuencia, extremely high frequency, de 30 a 300 gigahertz. Miren bien que está a 300 gigahertz el tope, aproximadamente 1 milímetro, es donde operan los sondas que exploran las emisiones electromagnéticas que permiten estudiar el origen y la evolución del universo desde el punto de vista electromagnético, o sea, la radiación cósmica de fondo de microondas. ¿Sí? Y por encima de los 300 gigahertz, que ya es como esa frontera difusa entre las microondas, entre las elevadas regiones de microondas y el infrarrojo. Esa es la región de radio y el espectro electromagnético, que después miraremos en detalle en el contexto de la radioastronomía cometaria. El espectro electromagnético, la otra gran parte del espectro electromagnético, entonces saltándonos el visible, que ya lo tratamos, está digamos, del infrarrojo, de la región de radio, perdón. Entonces se pasa al infrarrojo lejano, el submilimétrico, infrarrojo medio, infrarrojo cercano, y para ello hay antenas dispuestas en varios lugares del planeta Tierra y las hay también orbitales, ¿no? Está el espectro visible, donde están los telescopios del visible, está el ultravioleta cercano, donde también hay instrumentación astronómica, está el ultravioleta extremo. Y todos estos son, miren, de esas frecuencias, desde el infrarrojo, 300 por 10 a la 9, o podría ser 3 por 10 a la 11, 6 por 10 a la 12, 120 por 10 a la 12, 384 por 10 a la 12, 10 a la 14, lo que les decía el espectro visible, miren, 3.8 por 10 a la 14, dijéramos, el ultravioleta cercano. El ultravioleta extremo, los rayos X y los rayos gamma. Entonces hemos ya mostrado tres tablas a grandes rasgos de todo el espectro electromagnético en términos de sus respectivos parámetros que lo permiten caracterizar la longitud de onda o la frecuencia de la radiación electromagnética. Entonces vamos a ver en esta diapositiva muy interesante cómo se distribuyen los instrumentos orbitales que la ciencia ha dispuesto para explorar la radiación electromagnética proveniente de los objetos diversos de nuestro sistema solar, de nuestro vecindario estelar, de la galaxia, del centro de la galaxia y de fuera de nuestra galaxia, del universo medianamente lejano y del universo lejano. Y entonces vemos que hay una enorme cantidad de telescopios orbitales que permiten explorar las diversas regiones del espectro electromagnético en este es un censo hasta 2009. Hoy hay más instrumentos. Hay cerca de un 35% más de instrumentos haciendo parte de esta población de telescopios orbitales. Entonces comencemos por mirar cuáles hay, por ejemplo, en la región de los rayos gamma. Entonces, observemos que en los rayos gamma está el IGIL, el CIGRO, el Integral, un telescopio que ha permitido publicación
publicaciones muy mencionadas con un alto índice de citaciones, el GIAO, algunos no conocemos nosotros, algunos son completamente desconocidos porque no son muy, muy famosos, no son muy, muy populares, el Vela, por ejemplo, el Astro E2, el Ginga, creo que hay mucha gente hasta ahora oirá nombrar esos telescopios, el Hate 2, el Beppo. Este sí es algo un poco famoso. El Beppo cubre una zona que colinda con los rayos gamma y cubre todos los rayos X. Muy importante para estudiar características físicas globales de los agujeros negros estelares y de los agujeros negros supermasivos que se sitúan en el centro de las galaxias activas. El RXT, el SWIFT, es un telescopio también con alguna popularidad. El Einstein, en rayos X, el Uru, muy famoso porque fue uno de los primeros puestos en órbita. El Astro C1, el ASCA, el Copérnicus, un interesante telescopio que permitió bastante exploración. El Chandra, ese sí es famoso en los rayos X, el Chandra, con él se observaron incluso por primera vez rayos X en el cometa, en un cometa. Ese cometa fue el Hyakutake. El XMM Newton también es muy importante ese telescopio. Ha permitido también la observación de cometas. El ROSAT, el DXL, el LUPS, el CHIPS, el Astro 2, el TUSS, el LIHU, el abuelo de nuestra observación, que cubre con dispositivos muy específicos situados en este instrumento, cinco cámaras, el Hubble Space Telescope, permite cubrir, vean bien, desde el ultravioleta medio hasta el infrarrojo medio. Se desempeña bastante bien si se calibran muy bien sus cámaras dependiendo de la región donde se vaya a observar. El Galex, ese fue un telescopio muy interesante en el ultravioleta para estudiar, explorando la región del ultravioleta, evolución galáctica. El SOFIA también es un telescopio que cubre el visible y parte del infrarrojo. El Hiparcos, interesantísimo, funcionó en el visible y creo que aún funciona, pero funcionó en el visible. Hiparcos fue el antecesor de Gaia. Hiparcos permitió clasificar una enorme cantidad de estrellas de nuestra galaxia y fue el primero que permitió iniciar los estudios de evolución dinámica de las estrellas de nuestro vecindario galáctico y más allá de nuestro vecindario galáctico. Permitió clasificar estrellas, permitió explorar su dinámica alrededor de la galaxia, permitió confrontar los datos que se usaron para la construcción de curvas de rotación galáctica con los datos de Hiparco para saber qué porcentaje de fiabilidad tenían esas curvas de rotación galáctica obtenidas con datos de otros sondas y de otros satélites. El COBE, que fue el primer explorador de fondo de microondas, Cosmic Observatory Background Explorer, fue el primero en la década, finales de la década de los 80 y comienzos del 90. El 2MASE lo desconozco. El ISO también. El SPICER, muy famoso. Uno de los novedosísimos telescopios orbitales en la región del infrarrojo. Aún funciona. Aún permite escanear cometas, planetas, galaxias vecinas y galaxias intermediamente lejanas. SPICER es una máquina maravillosa. Generalmente la gente que trabaja en núcleos activos de galaxias, evolución galáctica,
poblaciones estelares en cúmulos han trabajado mucho con Hubble Space Telescope y Parcos y Spicer. El AIRAS, el Herschel, el Plan, que es el último de esa tecnología desarrollada para explorar el origen y evolución del universo, la radiación de fondo de microondas. Recordemos que primero fue el COBE, luego fue el globo aerostático de los italianos, Boomerang, luego fue el WMAP y luego vino entonces la sonda Planck. Está en plenitud de su trabajo exploratorio en la región del fondo de microondas. Y bueno, está el WMAP acá, que es el antecesor de Planck, pero que también sigue funcionando. Y todos estos telescopios, o sea que la ciencia ha logrado entonces tener tanto orbitalmente alrededor de nuestro planeta, como también en Tierra, una enorme cantidad de instrumentación que permite sondear nuestro universo cercano, intermediamente lejano y lejano, con una diversidad de telescopios, de radiotelescopios y de sondas en las diversas regiones del espectro electromagnético, de las cuales vemos aquí muchos. Está el Uru, está el Chandra, está el Rosat, está el telescopio Spicer, está el telescopio espacial Hubble, está la sonda Gaia, está el telescopio espacial Spicer, bueno, toda la gama de telescopios espaciales. Aquí apenas hay algunos, muy pocos. Ya les decía que ya el número de telescopios espaciales se acerca al centenar de telescopios espaciales. Y los complejos astronómicos ópticos, iniciando por la región chilena, donde se han desplegado una enorme cantidad de proyectos y de conglomerados y de complejos pertenecientes a países europeos y norteamericanos, y en los cuales tiene participación Brasil, Argentina, Chile y algunos países, ahora actualmente algunos países del África que tienen algún desarrollo en astronomía, y del Asia. En esta diapositiva, en esta imagen, tenemos una máquina muy interesante, que es el mayor telescopio robótico en Tierra, el telescopio robótico de Liverpool, en el que astrónomos de nuestro grupo han podido acceder, gracias a que alguien que ya murió abrió las puertas a la observación cometaria en esta máquina lindísima y con tantas prestaciones, que es el telescopio robótico de Liverpool. Tiene una enorme base de datos de cometas, cuyo, digamos que, protagonista esencial y precursor en el ámbito de la astronomía cometaria, murió, Giovanni Sostero. Bueno, estamos acá con el... En esta imagen tenemos entonces el gran complejo astronómico de Arizona en el Kitt Peak National Observatory. Acá tenemos el complejo astronómico de muchos países del mundo, de Europa fundamentalmente, que es el Roque de los Muchachos en Islas Canarias, y está el Observatorio de La Palma en Islas Canarias también, está el telescopio ruso de 6 metros, están nuevamente también los telescopios chilenos, allí donde se descubriera la energía oscura, la expansión acelerada del universo, el Very Large Telescope, nuevamente esos telescopios en Hawái, bueno,
Tenemos aquí bastantes complejos, esta máquina muy interesante para el estudio de objetos menores del sistema solar, particularmente cometas. Es el telescopio múltiple de observación de cometas de New Mexico, donde se han obtenido imágenes muy importantes, cientos de imágenes muy importantes para la astronomía cometaria. Y bueno, este es una máquina enorme compuesta por 64 telescopios que está dedicada a encontrar planetas por el método del tránsito y eventualmente se aceptan tiempos de observación para astronomía cometaria. Bueno, las regiones del espectro electromagnético y los telescopios espaciales. Entonces observemos que está el integral. ¿Y qué se estudia con el integral? Recordemos que aquí teníamos la lista de telescopios y comenzábamos toda esta lista de telescopios. Vayamos entonces y miramos qué se estudia con el integral. Objetos compactos. ¿En qué región? En la región de los rayos gamma. ¿Y qué son los objetos compactos? Son objetos súper compactos, los objetos que son enanas blancas, estrellas de neutrón, agujeros negros. Y por supuesto también, por ser una máquina que se desempeña muy bien en la región de los rayos gamma, pues también sirve para explorar núcleos galácticos activos y explosiones de rayos gamma. El Chandra, en rayos X, entonces sirve para estudiar coronas estelares, pulsares, regiones de formación estelar, colisiones de galaxias, gas caliente en galaxias y clústeres, remanentes de supernova, los ambientes que rodean a los agujeros negros supermasivos centrales de las galaxias. Para eso, ¿qué se utiliza? Se utiliza el Chandra, el XMM Newton, el Tsukasu, el Tsukasu, que digo, que operan en rayos X. Vemos acá entonces están estos telescopios, entre los que está nuestro gran abuelo, como le digo yo, el Hubble Space Telescope, que ya vimos que cubre desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. Y en las cámaras que permiten utilizar al Hubble Space Telescope como un telescopio de ultravioleta, permite entonces estudiar estrellas muy calientes y remanentes de supernova y cuásares. Y en la región visible, que también está presente el Hubble Space Telescope, acompañado del Kepler y el Corot y el Hipparcos y el Gaia, entonces permite estudiar estrellas, atmósferas de planetas, galaxias, nebulosas de reflexión y emisión. Todo eso permite Hipparcos, que está activo, Gaia, que es el más moderno de ellos, de esa generación de telescopios espaciales. Está el Hubble Space Telescope, el Kepler, y trabajan en el visible y permiten estudiar esos objetos que ya dijimos. El ISO, el SPICER, el WISE. Es muy importante este telescopio, con él también se han obtenido muchas imágenes de cometas. Y uno que aún no está puesto en órbita, que es el James Webb Space Telescope. Ansiosamente los astrónomos esperan o esperamos que el James Webb Space Telescope esté en órbita. ¿Y qué permite estudiar ese que opera en infrarrojo? Permite estudiar estrellas frías, regiones de formación estelar, polvo interestelar, planetas y gas. Y por supuesto, estos telescopios son, y en el caso del James Webb Space Telescope, será muy importante también para el estudio de los cometas, dado que si sirve para estudiar polvo interestelar y para estudiar regiones de gas y planetas, pues obviamente también tendrá prestaciones para estudiar cometas y asteroides. Está entonces el WMAP, el Herschel y el Planck, que son todos
dedicados al estudio de la radiación de fondo de microondas y a medio interestelar. Y en la región de radio, entonces, pues ahí hay algunos telescopios que no son orbitales, porque ya esas regiones mayores se pueden estudiar con los radiotelescopios en Tierra. Bueno, una enorme cantidad de radiotelescopios en Europa. Quisiéramos de pronto poder detalladamente mencionarlos, pero es una lista tan enorme que nos dedicaremos solamente a mirar la columna de las frecuencias. Entonces observamos que va desde frecuencias bastante altas, 395 MHz, desde 9.5 megas, desde 95 GHz hasta 95 GHz. Y vemos que toda esa distribución está o en el orden alto de los megahertz o de los gigahertz. Y entonces, algunos telescopios de estos nos van a permitir o han permitido escanear y explorar bastante bien los cometas. Por ejemplo, situémonos por aquí. Vemos que hay 1.4 GHz a 22 GHz, entonces permite estudiar hidrógeno neutro, monóxido de carbono, dióxido de carbono, cosas de ese estilo. Tenemos, por ejemplo, este telescopio que es muy importante, lo vamos a mencionar después entre las grandes máquinas de la radioastronomía cometaria, ¿sí? El Eiffel Park, de 100 metros, el mayor radiotelescopio del planeta. Pero lo que quería era ver la cantidad enorme de radiotelescopios que hay situados solamente en Europa. Nuevamente, la siguiente diapositiva de Europa también. Telescopios que van desde los 100 metros, 60 metros, 50 metros, 32 metros, y que permiten explorar el universo a fondo en diversas regiones de la región de radio. Y vean que son dos tablas en una misma diapositiva, mencionando, bueno, una buena cantidad, pero a nosotros nos interesa en la próxima charla hablar de los radiotelescopios que tienen que ver con la radioastronomía cometaria. Los radiotelescopios de Norteamérica, obviamente en algún lugar por aquí debe estar, por ejemplo, el gran arreglo de radiotelescopios de Arizona y muchos otros radiotelescopios que están situados ahí en Norteamérica. Es una lista grande, a pesar de que son muchos, no es Estados Unidos quien lidera la radioastronomía mundial, es la Europa. Radiotelescopios en Norteamérica, radiotelescopios en el Pacífico, está el submilimétrico de Caltech. Una máquina increíble para explorar cometas en las regiones de los 18 centímetros, de los milímetros. El Jessler Maxwell Telescope, otra máquina muy interesante para estudiar polvo interplanetario y para estudiar cometas también. Este submilimétrico que está situado en Mauna Kea, que también es muy interesante porque ese es el. Ese submilimétrico permite también estudiar cometas. Bueno, muchos de esos submilimétricos son máquinas particularmente interesantes para la radioastronomía cometaria por sus prestaciones en las regiones submilimétricas. Los radiotelescopios espaciales. Entonces tenemos una gran cantidad de hardware repartido en todo el planeta. Valga la pena decir que muchos astrónomos de tercer mundo se las pierden cuando le apuntan a telescopios demasiado famosos o telescopios con demasiadas prestaciones y demasiada resolución y que son usados por grandes grupos internacionales y entonces sus proyectos generalmente no pasan
y perdiéndose de otras máquinas en las que sí podrían pasar estos proyectos de observación científica. Ya, por eso es interesante saber que existen estas grandes listas de máquinas de observación radioastronómica, porque se podría entonces hacer una clasificación de máquinas que no son tan usuales y que podrían estar teniendo prestaciones interesantes para desarrollar proyectos por parte de los astrónomos de tercer mundo. Bueno, observen que hemos pasado ya varias diapositivas y encontramos entonces una enorme cantidad de máquinas situadas en diversas partes del mundo, muchas de ellas actualmente robotizadas para ser usadas desde casa, sin necesidad de viajar. Que fuera bueno que los astrónomos de tercer mundo tuviesen proyectos de observación, pues los que trabajan en observación, proyecto, o los que le apasiona la observación, tuviesen proyectos, y qué bueno ahora en pandemia poder disfrutar de estas máquinas, algunas que puedan tener tiempos a utilizar. Y claro, hay que conseguir el presupuesto para pagar esos tiempos de observación. Bueno, los radiotelescopios en el Océano Ártico, en el Océano Atlántico, en el Océano Índico. Hay muchas máquinas. De esas tenemos la posibilidad de mirar algunas, un número mínimo de esas que corresponden o a máquinas emblemáticas o a grandes máquinas de observación radioastronómica. Entonces, veamos la primera imagen corresponde a el gran abuelo de la radioastronomía, el radiotelescopio de Arecibo, que lamentablemente está fuera de uso por el accidente que ocurrió, pero es una máquina que debería de ser recuperada. Es más, hay una carta ya firmada por muchos astrónomos pidiéndole al gobierno norteamericano que restablezca la máquina de Arecibo y sea posible tenerla nuevamente trabajando. Esta máquina ha servido bastante bien a la investigación radioastronómica en el contexto de la exploración cometaria. Con esta máquina se pueden observar cometas en 18 centímetros, en 21 centímetros, muy bien y a buenas resoluciones. Igual que esta máquina, que es el observatorio de Nanche en Francia, que también permite observar cometas en 18 centímetros y en 21 centímetros y en 13 centímetros, en 1.3 milímetros, 1.3 centímetros. O sea, es decir, este par de máquinas, Arecibo y Nansei en Francia, han permitido explorar las tasas de producción de OH y a partir de ellas inferir las tasas de producción de agua. Tema que abordaremos en la cuarta conferencia de este ciclo temático de radioastronomía cometaria. Estas máquinas han permitido explorar la tasa de producción de OH, de agua y de amoníaco. Tenemos aquí entonces el gran arreglo de Arizona, una máquina poco usual en la radioastronomía cometaria, pero más que todo es por problemas de acceso a los tiempos de observación. ALMA, que es una máquina que promete muchísimo en el futuro, muchos astrónomos que observan y trabajan en radioastronomía cometaria actualmente han pasado proyectos, estamos a la espera de que esos proyectos sean aprobados para que estos grupos de investigación puedan proveer a los investigadores de la ciencia cometaria datos provenientes de esta máquina con prestaciones muy elevadas para observaciones en diversos rangos del espectro electromagnético a profundidades muy importantes, porque sirve para estudiar muchos aspectos de los objetos del universo, galaxias, planetas, cometas, agujeros negros. Bueno, el SCAR,
es Square Kilometers Arrays, que tiene una componente en Australia y otra en África, y que es una construcción de kilómetro cuadrado de antenas para la radioastronomía, y que es una máquina que entra en franca y abierta competencia a nivel de prestaciones científicas con los radiotelescopios de ALMA. El gran arreglo australiano, las grandes máquinas australianas que también han permitido estudiar cometas y que también han permitido estudiar pues, agujeros negros, galaxias, objetos centrales supermasivos de las galaxias y bueno, una diversidad de objetos astrofísicos. El gran telescopio Jess Clerk Maxwell, situado en el Mauna Kea. Ya dijimos que esta antena tiene tamaño de unos 15 metros, trabaja muy bien en 1.3 centímetros, en el orden de los milímetros, trabaja muy bien en 18 centímetros. O sea, es una máquina maravillosa para trabajar en cometas y para trabajar en polvo interplanetario, polvo galáctico, gas galáctico. Bueno, tenemos toda esa cantidad de radiotelescopios. Está el IRAN en España, perdón, en Francia, y está una máquina desarrollada ya en Ohio con antenas helicoidales espirales tipo Krauss, muy interesantes también para hacer 21 centímetros y para hacer 18 centímetros. Entonces son las máquinas más interesantes, emblemáticas, como estas dos primeras que mencionamos, máquinas por sus modernos desarrollos en hardware, bien sea para actualizarlas, como el caso del arreglo en Arizona, o bien sea recientemente instaladas, como el caso africano y el caso chileno, o repotenciadas como el caso australiano, pero son un conjunto de máquinas entre muchas que permiten hacer ciencia radioastronómica y en particular ciencia radioastronómica cometaria. Bueno, pasemos a otro tema en el contexto mismo del espectro electromagnético. La Agencia Nacional del Espectro en Colombia, así se denomina la Agencia Nacional del Espectro, es la institución encargada de gestionar el uso del espectro electromagnético, interactuar con la Comisión Sexta del Senado y la Cámara para implementar las leyes y normas de la legislación para la atribución y utilización del espectro electromagnético. O sea, esa es la autoridad designada para asignar bandas, aprobar proyectos, comercializar las diversas regiones del espectro electromagnético, pero tengamos en cuenta que esa comercialización y esa distribución a diversos niveles ha de tener en cuenta de manera rigurosa la asignación de las bandas para la ciencia y cada una de las entes o de las instituciones encargadas en cada uno de los países está obligada a respetar esas bandas que tradicionalmente son recomendadas su asignación desde la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Entonces, la legislación del espectro electromagnético de cada país perteneciente a la Organización de Naciones Unidas deberá sujetarse a las orientaciones y normas emanadas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y en el aspecto científico, la Unión Internacional de Telecomunicaciones tiene identificadas y especificadas unas bandas que deben de ser asignadas en cada país a la ciencia de la radioastronomía,
a la meteorología, a la geofísica, a las ciencias del mar y el medio ambiente, a las ciencias atmosféricas y a diversas ciencias. Hoy, por ejemplo, también se dedican las bandas satelitales al problema de la agricultura de alta precisión, tiene que ver con esto. Entonces, es la Agencia Nacional del Espectro, en el caso colombiano, y cada país tiene su institución, su comisión que se debe encargar de legislar y de orientar y de implementar leyes y normas dentro de las diversas legislaciones para la atribución y utilización del espectro electromagnético en cada uno de los países. Obviamente hay países, por ejemplo, como Corea del Norte y otros, que no pertenecen a la Unión, a la Organización de Naciones Unidas, pero que obligadamente deben sujetarse a esas normas, quiera si o no se quiera, dado que de alguna manera tienen que interactuar con los otros países. De alguna manera tienen que tener una mínima o compatibilidad con los sistemas de telecomunicaciones, de internet, de investigación científica. Entonces, finalmente, aunque no pertenecen a las Naciones Unidas, se ven prácticamente obligadas por las circunstancias, por el flujo de acontecimientos, a legislar concomitantemente con ese cuerpo conceptual y teórico emanado desde la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Entonces aquí vemos el cuadro nacional para Colombia de la atribución de bandas de frecuencias del espectro electromagnético. Y entonces, como vemos, cada propósito, por decirlo así, tiene su color. Entonces la radioastronomía, por ejemplo, tiene un colorcito como moradito, ahora lo vamos a ver más en detalle. Y cada ciencia, por ejemplo, la geofísica, la meteorología, la ingeniería, por ejemplo, en el caso de las telecomunicaciones, tiene su color. Es un código que le corresponde para su respectiva identificación y su respectivo cumplimiento de su normatividad. Por ejemplo, aquí encontramos una para la radioastronomía, pero vamos a mirar detalladamente, región por región. Entonces veamos aquí, bandas de radiofrecuencia asignadas a la radioastronomía en Colombia. Entonces comenzamos por la más baja, así como vimos en la tabla, de 3 MHz a 30 MHz. Entonces encontramos la primera banda asignada aquí a la radioastronomía en la legislación colombiana. Y va desde los 13.36 a los 13.41 MHz. Más abajo hay bandas de la radioastronomía, sugeridas o propuestas desde la Unión Astronómica Internacional, desde la Unión Internacional de Telecomunicaciones, pero que a la larga, digámoslo de una vez, que la Unión Internacional de Telecomunicaciones, para poder asignar esas bandas, para poder sugerirlas, proponerlas, para poderle, digamos que, invitar a los países a que se cumpla con esa asignación, debe ella saber cuáles son esas bandas y para ello necesita interactuar con la Unión Astronómica Internacional. Y es la Unión Astronómica Internacional la que orienta firmemente, en el contexto conceptual y matemático, a la Unión Astronómica Internacional para que se pueda proponer esas bandas, establecerse y que en cada país se asignen y se obligue a toda la comunidad a respetar esas bandas. ¿Qué quiere decir respetar? A no intervenir esas bandas con ningún tipo de instrumentación de radio para poder permitir a los astrónomos poder hacer sus observaciones con la mínima interferencia posible. Entonces aquí encontramos, al menos en la legislación colombiana, porque en otras legislaciones hay
bandas asignadas a la radioastronomía más abajo que en la legislación colombiana. Entonces está la de 13, la de 13 MHz. Sigamos. Entonces veamos que, por ejemplo, los vecinos, las bandas vecinas son, por ejemplo, aquí móvil aeronáutico, o sea, las bandas asignadas a ciertos tipos de aviones, no sé cuáles, pero son algunos tipos de aviones, por ejemplo, telefonía fija, fijo, bueno, cosas de ese estilo. Entonces aquí encontramos otra, en los 2555 a 2567 MHz, otra banda dedicada a la radioastronomía. Y vecina de ella está móvil, móvil aeronáutico, otra vez los radios asignados a, por eso los aviones llevan, por ejemplo, HK3, porque son los indicativos de radio, HK3 fulanito, son los indicativos de radio de cada avión, y asignan indicativos como a, incluso a los radioaficionados. Por ejemplo, mis indicativos de radio son HK3 Ontario Toronto Dinamarca, HK3 OTD. Un avión pues tiene HK3, porque HK3 es para todo Colombia. Un avión pues tiene su HK3, fulanito, 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 y nada. Bueno, entonces aquí tenemos, al otro lado está la radio, ¿no? La radiodifusión. Entonces está la radioastronomía aquí en esta banda. ¿Dónde más encontramos radioastronomía? En los 73 MHz, 73 a 74.6. Una banda dedicada a la radioastronomía. Y bueno, y ustedes se preguntan, ¿y ahí qué? Ah, bueno, ahí se estudian, por ejemplo, se estudia, digamos, por aquí hace falta una banda inclusive. No sé por qué no la habrán asignado. La banda de los 20, desde los, puede ser desde los 20.2 hasta los 20.8 MHz, que correspondería a una banda radioastronómica que debe estar completamente protegida, que es la banda donde se estudia la banda radiointensa de Júpiter. Esa debería estar aquí, pero pues no la legisló. Tendríamos que los astrónomos reunirnos y hacer el reclamo a la Agencia Nacional del Espectro, ¿por qué no está esa banda allí? ¿Sí? Sin embargo, tengas en cuenta que, por ejemplo, Radio Habana Cuba está en 19 metros. Y si seguimos bajando el dial, encontramos emisoras, y hay una partecita donde entre emisora y emisora suena un pito enormemente fuerte, y ese es Júpiter. ¿En qué región? En la región de los 20 MHz, 19, en la región de 20 MHz, 15 metros. Bueno, entonces ya vemos una banda, dos bandas, tres bandas, y se estudia, por ejemplo, ya vimos que por acá se estudia el sol, por acá también se hace rebote lunar, aquí también se hace rebote lunar, se estudia el sol. Es que el sol se estudia en muchas regiones. Bueno, no sé, no sabría decirles cuál más. Aquí está otra banda de la radioastronomía. Banda de la radioastronomía. Radionavegación aeronáutica, otra vez como vecina. Está la banda de los 322 a los 328 MHz. Y otra banda más para la radioastronomía, 406 a 410 MHz. ¿Qué se hace ahí? En Colombia casi no, prácticamente no tienen instrumentos para ello. En esta banda me detengo un momentico, porque aquí funcionó en Colombia un radiotelescopio situado entre Villa de Leyva y Sutamarchán, que fue por un convenio con los Estados Unidos para estudiar la radiación directa y la radiación difusa de la galaxia en 408 MHz. Y observen el ancho de la banda, de 406 a 410. Pero su sintonización era en 408 MHz, donde se estudia radiación difusa y radiación directa de la galaxia. Eso lo están haciendo en otros países, con máquinas radioastronómicas que van desde los tamaños, desde los 3 metros hasta los 20 metros. Bueno, está la banda de los 1400 MHz a los 1427 MHz. Es la banda donde se estudia la densidad de hidrógeno neutro en el sistema planetario, la densidad de hidrógeno neutro en la galaxia,
la densidad de hidrógeno atómico. Esta banda es muy importante. Hay muchos telescopios, muchos radiotelescopios que operan en esta banda muy bien. 1400 a 1427. Incluso se consiguen radiotelescopios para universidades y para radioastrónomos aficionados. En estas regiones se consiguen hoy en el mundo desde el orden de los 3.000 o $4.000 hasta el orden de los $20.000 radiotelescopios para universidades o para grupos de radioastrónomos aficionados. Banda muy importante porque estudiar el hidrógeno es muy importante porque él da pistas sobre estructura galáctica, sobre rotación galáctica, sobre la evolución química del sistema solar. Bueno, es muy importante la banda de 21 centímetros o 1420.4 MHz. Es la misma de 21 centímetros. Después explicaremos cómo se produce. En la próxima charla vamos a explicar cómo se producen la radiación de 21 centímetros por parte del hidrógeno atómico. Entonces, es muy importante esta banda. Sigamos y entonces vamos a encontrar más bandas dedicadas a la radioastronomía. Aquí hay otra en los 1610 y 1613, muy interesante también. Debe estar la de 1660, radioastronomía y radioastronomía y radioastronomía, porque resulta que en esta banda son los 18 centímetros, en los 1667 megahertz, donde se estudia la línea de emisión del hidróxido OH. Entonces, se puede entonces calcular la tasa de producción de OH en los cometas y a partir de ella inferir la tasa de producción de agua. Eso lo trataremos muy específicamente en la cuarta conferencia de este ciclo de radioastronomía cometaria. Entonces, sigamos mirando dónde más hay bandas de radioastronomía. Está la banda de los 4.8, de los 4.8 a los 4.99, incluso a los 5 gigahertz. Más bandas de la radioastronomía en el orden de los gigahertz. Entonces, estamos acercándonos a unas bandas que permiten estudiar muchos fenómenos de más alta energía. De los 3 a los 30 gigahertz hay una buena cantidad de bandas. Está la banda de los 15 gigahertz, está la banda de los 22 gigahertz y está la banda de los 24 gigahertz. Me permite estudiar, por ejemplo, atmósferas estelares. Bueno, y aquí, 31, la banda de los 31 gigahertz, la banda de los 42 gigahertz, y aquí están una enorme cantidad de bandas porque se estudian muchos fenómenos a partir de las microondas. Aquí, precisamente en esta región, está, pues, esta región alta de los 300 gigahertz. Aquí solamente va hasta los 116 GHz. Aquí se vuelve a estudiar el Sol, se vuelve a estudiar la galaxia, el núcleo de la galaxia. Bueno, y veamos que aquí hay, en esta región hay muchas bandas asignadas a la radioastronomía. Muchas bandas. Claro, muchos otros países tienen máquinas para trabajar en todas esas regiones del espacio, del espectro electromagnético. Entonces aquí nuevamente de 30 gigahertz a 300 gigahertz, más bandas, la banda de 136 a 141, otras bandas de radioastronomía de 148 a 151, vemos aquí más y más bandas. En esas regiones de las microondas se trabaja intensamente en la radioastronomía, porque se trabaja cosmología, se trabaja astrofísica. Bueno, entonces veamos
imágenes que nos dan cuenta de los resultados de ese trabajo, resultados particulares, sueltos, que he querido presentar para mostrar para qué sirven esas máquinas. Por ejemplo, el sol a 5 GHz, esto fue tomado con el Very Large Array, por acá están los créditos. El sol a 1.25 milímetros, tomado con ALMA. Una imagen de radar de Mercurio, si bien esto no es astronomía, radioastronomía directamente, sí se utilizan técnicas radioastronómicas. Son imágenes de radar, pero la base conceptual, matemática y tecnológica de las imágenes de radar están basadas sobre las base conceptual y matemática y tecnológica de la radioastronomía. Entonces, vean pues que fue tomado incluso con el Very Large Array de Ghost Sun. Entonces, es una imagen de radar de Mercurio. Una imagen de radar de Venus. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, también es una imagen de radar de la Tierra que permite con la mezcla también con observaciones gravimétricas satelitales poder permitir hacer una construcción computacional a partir de todos esos datos de la forma realística de la Tierra. Una imagen de radio de la Luna tomada con el radiotelescopio del Green Bank desde Virginia. Una imagen de Júpiter tomada con el telescopio australiano en 13 centímetros de Júpiter, y una imagen de Saturno en 2 centímetros de longitud de onda, o sea 15 gigahertz. Recuerden cuando hicimos el paso por allá de las bandas asignadas, es una imagen de Saturno en 15 gigahertz. Una imagen del cometa 46P Wiltshire en radio y en óptico. Un resumen de las observaciones de radio y en diversas longitudes de onda de la Vía Láctea, lo que les mencionaba, 408 MHz permite construir una imagen de la galaxia utilizando solamente radiación difusa y radiación directa de la galaxia en 408 MHz, en 21 centímetros, o sea, en 1420.8 MHz o 21 centímetros, permite construir una imagen de cómo se distribuye el hidrógeno atómico en la galaxia. Está en 2.7 GHz. Permite construir un radiomapa en 2.7 GHz del monóxido de carbono. El hidrógeno molecular, cómo se distribuye el H2, el hidrógeno molecular, es diferente al hidrógeno atómico, obviamente, el hidrógeno molecular, y eso se hace, eso se hace en una determinada frecuencia, el infrarrojo también, el infrarrojo medio, el infrarrojo cercano, el óptico, los rayos X, bueno, etc. ¿Sí? Y tenemos, por ejemplo, acá una imagen radioastronómica que permite explorar la forma como se distribuye el monóxido de carbono en la galaxia. Es muy importante porque esto se complementa con la curva de rotación galáctica del monóxido de carbono. Y a esa curva se le suma, pues, curvas de rotación en otras regiones del espectro electromagnético. Y sumando todas estas curvas, se construyen las curvas de rotación galáctica y se infiere la cantidad de materia no visible electromagnéticamente que hace que la dinámica de esa galaxia sea de tal o cual forma. Y entonces también se infiere los porcentajes de materia oscura que alberga esa galaxia.
Muy importante eso. Bueno, entonces esto ha sido todo por hoy en esta charla. Les agradezco su presencia, su atención y los invito a que sigan en las próximas dos conferencias este curso de radioastronomía cometaria, que tal vez es una oportunidad única para tener un acercamiento a los temas tan esquivos y tan poco explorados en nuestro continente suramericano, al menos en los países que no hay un gran desarrollo en la astronomía, estos temas de la radioastrofísica cometaria. Muy amables, muchísimas gracias. Y ahora la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos orientará a los asistentes para su participación en el espacio de preguntas y de conversación y de debate con el expositor. Muy amables y muchísimas gracias por su asistencia.